Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es pues el vídeo del Stage Locked Up, donde hablan del sistema de prisiones. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Bueno, como ya hemos dicho, en este stage vamos a hablar de lo que es el diseño y el desarrollo de la primera prisión que van a introducir en Star Citizen. Al principio, ¿no? Pues nos intentan explicar por qué es necesario todo esto. Y básicamente es que la gente cuando es libre en un juego, pues le gusta ser mala, ¿no? Y tener un mal comportamiento. Bueno, aquí nos muestran una serie de leyes, ejemplos, de las cuales si las infringimos o si las cometemos, pues seremos perseguidos por la ley. Y lo cierto es que sin un buen sistema de leyes o de normas, pues el crimen se dispararía por las nubes y al final, pues la economía colapsaría. Otros juegos, pues imponen algunas limitaciones arbitrarias que impiden a los jugadores, pues hacer lo que les dé la gana. Pero claro, esto no es algo que quieran hacer ellos en Star Citizen, por supuesto. No se iban a conformar con esto. Por favor, ¿en Star Citizen? No, en Star Citizen tiene que ser todo mucho más complicado. Y precisamente por esto han estado trabajando muy duro en el nuevo sistema de leyes. Este sistema pues no te va a impedir ser libre y hacer lo que te dé la gana, pero sí va a establecer pues un cierto riesgo a poder perder esta libertad durante un periodo de tiempo. El tema de hacer las prisiones pues es un paralelismo que querían introducir con la vida real. Dentro del entrar en prisión existen dos propósitos, el legítimo y el ilegítimo, y vamos a hablar de ello. El tema de imponer un castigo a los jugadores lo hacen en el sentido de que las víctimas sientan que se ha hecho algo de justicia. Ahora mismo, cuando un criminal es cazado o matado por un cazarrecompensas o por una fuerza de la ley, automáticamente la función de prisiones se dispara y aparecerías en prisión. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo este sistema está un poco vacío y están trabajando en ello. Por ahora, el mero hecho de entrar en prisión eliminaría tu crime stat, quitándote el estado de criminal. Esto está hecho así para que no entres en un bucle sin fin de reaparecer en una zona legal y que te maten, volver a aparecer y que te maten, etc. ¿Qué ocurre? Que entonces, como se te quita, pues la ley no se te aplica. Las víctimas no sentirían que se ha hecho justicia. En la vida real, cuando vas a la cárcel, se te aparta de la sociedad. Y bueno, esto mismo debería de ocurrir en Star Citizen. Sin embargo, lejos de esto, cuando un criminal es capturado, deja de serlo y puede volver a delinquir de nuevo. En consecuencia, las víctimas pues no tendrían un respiro. En la vida real, el tiempo que puedes llegar a pasar en prisión es muy disuasorio de que cometas algún crimen. Y esta es la misma sensación que quieren implementar en Star Citizen. Las prisiones dentro de Star Citizen lo que van a pretender hacer es sacar a los jugadores de lo que es el gameplay principal, lo que es el ciclo del gameplay principal. Pues quitándole la libertad de poder ganar dinero, reputación o ejercer algún tipo de mecánicas introducidas en el juego. Y bueno, precisamente el mero hecho de sacar a un jugador fuera del juego principal no es algo que un diseñador de juego se vaya a tomar a la ligera. Y es por ello que están presentando esto de una manera tan temprana. Todo esto les va a llevar tiempo, les va a llevar muchos test y gran parte de feedback de la comunidad. Lo que buscan es que las prisiones sean tanto justas como que ofrezcan suficientes opciones como para mantenernos ocupados mientras estamos en ellas. Ya nos dicen que bueno, que en la vida real hay muchos motivos por los cuales podrías ir a prisión y que van a hacer que en Star Citizen existan también muchos motivos por los que puedas ir a prisión. Nos comentan algunas de las cosas que podremos hacer dentro de las prisiones. Por ejemplo, podrás tener algún mission giver dentro de la prisión que requiera tu ayuda para algo, o quizás alguien que requiera tu ayuda para arrestar, o sea, arrestar no, secuestrar, matar o intimidar a alguien dentro de la prisión. O también puede ser que algún VIP que entre en la prisión necesite de tu escolta mientras dura su sentencia. Ahora nos enseñan un vídeo, el cual nos piden disculpas porque es algo improvisado que hicieron el día anterior de lo que es la exposición y que no tiene nada que ver con el equipo de marketing. Bueno, os dejo el vídeo para que lo veáis.
Bueno, al finalizar el vídeo nos comentan que en cada bloque de prisiones o de celdas podrán haber en torno a 64 personas. Hemos visto cómo podías andar por la parte exterior de lo que es la celda, lo que es el bloque de celdas, y que justo en la parte central se encontraba la torre del guardia. Nos comentan que se trata de un lugar completamente automatizado. Las torres estas son automatizadas y justo en la parte de abajo pues habrá una serie de consolas con información, tales como el tiempo que te queda de sentencia, o para el mero hecho de hacer transferencias entre presos. En este vídeo demo hemos visto cómo el jugador pues caminaba por el bloque principal, donde tú puedes hacer todo tipo de actividades, como por ejemplo coger herramientas para los trabajos que puedas hacer dentro, o algo tan sencillo como tomar una ducha. Esos túneles y minas que hemos visto en el vídeo pues es el lugar de trabajo forzoso que vas a tener que hacer como preso para pagar tu deuda con la sociedad. Además de eso, te obligarán a hacerlo con un equipo muy malo, totalmente inapropiado para el trabajo. Bueno, incluso el bar también es automatizado. Como ya hemos dicho, todas las prisiones son automatizados. Las torres de seguridad no necesitan ser manipuladas por los guardias. El método de rehabilitación es un vídeo motivacional que será puesto en bucle todo el rato para que aprendamos a comportarnos mejor. Y por supuesto, las prisiones de ninguna manera son seguras ni están bajo atención. Incluso tienen una pobre monitorización de las vías de escape. Esto permite que muchas maniobras de escape pues tengan éxito. Bueno, esta demo de esta prisión nos dicen que ha sido hecha en la luna de Aberdeen. ¿Qué ocurre? Que bueno, que ahora mismo están trabajando en implementar pues el clima, lo que es las temperaturas, el viento, la humedad, etc. En Aberdeen pues hay una atmósfera parecida a la de Venus, por lo que hay 400 grados de temperatura fuera. Así que bueno, si te quieres escapar, pues tú sabrás, porque trajes y cosas para poder sobrevivir fuera no vas a tener. Bueno, y en definitiva, ¿qué tipo de gameplay esperamos encontrarnos en una versión final del sistema de prisiones? Bueno, lo primero que tendremos que hacer para hacer un gameplay en la prisión, pues es ir a prisión. ¿Y cómo se hace? Pues cuando eres cazado por un cazarrecompensas o por fuerzas de seguridad. En unas condiciones en las que, bueno, se considere que el cuerpo del jugador puede ser recuperado. O algo tan sencillo como que te rindas antes de que te maten. Una vez que seamos arrestados, pues apareceremos dentro de una nave de transporte, la cual acabará de aterrizar dentro de la prisión. Dentro de la nave pues también habrán otros jugadores los cuales hayan sido arrestados justo en el mismo tiempo. Bueno, nos dicen que la sentencia de cada uno de los jugadores no va a ser medida en tiempo, sino que habrá una moneda específica de las prisiones llamada méritos. En el momento en que entras en prisión y permaneces con un buen comportamiento, digamos que irás acumulando méritos. Para simplificarlo todo, vamos a suponer que cada minuto que te comportas bien obtienes un mérito. Y ahora pongamos un ejemplo en el que un jugador tiene 40 méritos, por lo que estaría en la prisión 40 minutos. Esto, bueno, es un ejemplo muy sencillo de todo, de cómo va a funcionar todo esto. Si utilizas tu herramienta multitool para irte a la mina y minar y hacer tus trabajos forzosos, pues el ratio de obtención de estos méritos pues será más alto. Fácilmente puedes reducir tu sentencia a la mitad haciendo trabajos forzosos de minas o de cualquier otro tipo dentro de la prisión. Bueno, hay que tener en cuenta que estos méritos no dejan de ser una moneda y no se usan solamente para comprar tu libertad. Ya sabéis que en las cárceles no hay nada gratis. Con los méritos, pues podrás comprar de todo. Y seguramente querrás gastar méritos para obtener méritos más rápido. ¿A qué me refiero? Pues a que obtengas herramientas mejores y equipo mejor para poder minar más rápidamente y obtener méritos pues más deprisa. También las máquinas de autoventa de comida y bebida utilizarán esta moneda. Si te quieres mantener fuerte para poder trabajar más duro y poder cargar con más recursos, pues necesitarás gastar esta moneda, los méritos, para mantenerte fuerte y obtener méritos más rápidamente. Debemos saber que todo el equipo que nos dan inicial gratuitamente es muy básico, tanto la multitool como el traje, el cual tendrá poca capacidad de carga y también poca capacidad de oxígeno. Debemos saber que necesitas oxígeno para estar fuera de los bloques principales de prisión. Esto se ha introducido así para que te sea mucho más difícil escapar. Para tener oxígeno, pues necesitarás méritos, donde comprar mejor equipo y carga de oxígeno. Solamente los bloques principales de celdas hay un continuo flujo de aire, pero fuera de estas no. Pues aquí estará un poco el gameplay, ¿no? Si entras con compañeros de celda y colaboráis,
y todo el mundo, todo el grupo da los méritos a un único individuo para que se compre el equipo pepino más gordo que haya y que mine más rápido para todos los demás y que el resto que tiene menos equipo haga de cadena, o sea, de cadena humana, de tú minas, yo cojo y deposito. Tú minas, que eres el que mejor equipo tiene, yo cojo y deposito. Se hace un ciclo y así se sale, al final salís todos antes de la cárcel. También va a haber un sistema de boxeo dentro de lo que es la cárcel, de darse de hostias, vamos. Y con este juego de boxeo también podrás ganar méritos. Los méritos los podrás ganar de manera legal, haciendo cosas, trabajos dentro de la cárcel, o de manera no tan legal, haciendo favores a otros presos. NPCs que necesiten ayuda, otros jugadores que necesiten comida y tú hayas encontrado hongos en las minas que se pueden comer, pues se los vendes y canjeas estas monedas. Los méritos, que no me salía la palabra. Y bueno, esto es para que os hagáis una idea, ¿no? Como esto, pues hay miles de ejemplos. Ahora hablamos un poco del tema de morir en la prisión. Cuando un jugador es incapacitado dentro de la cárcel, pues simplemente despertará en su celda. Lo único que perderás el equipo. Al despertar tendrás que volver a equiparte o conseguir una herramienta minera básica, la cual es gratuita en la comisaría. Si algún jugador dentro de prisión comete delitos o hace cosas que no debe, pues esto le afectará negativamente incrementando su sentencia, la cual recuerdo que podemos consultar en los monitores de la propia prisión. Si asesinas a alguien dentro de la cárcel, pues serás penalizado muy gravemente. Bueno, y una vez que un jugador obtenga los suficientes créditos, pues se les pedirá que informen de ello para el procesamiento previo a la liberación. Al salir de la cárcel, pues lo que pasará es que respawnearás en el lugar previo donde estabas antes de ser detenido, con todo tu equipo devuelto. Obviamente también podremos escapar de las prisiones, pero existen rutas que tendremos que descubrir y aprendernos para poder navegar por ellas. Estas rutas serán muy laberinto y muy peligrosas de cruzar. Y bueno, estas rutas que son laberintos tendrán que ser memorizadas por nosotros para que posteriormente, con el oxígeno recargado, podamos salir lo más rápido posible sin gastarlo. A la salida pues podrá estar, igual que en el vídeo, un colega con una nave esperándonos, o bien intentar robar un vehículo terrestre de propiedad de la prisión. Bueno, y una vez que estemos fuera de la prisión, tendremos que encontrar una forma de comunicarnos con el exterior. Dentro de la prisión pues no está habilitado ni el chat, ni el Mobi Glass, ni ningún método de comunicación con el exterior. No obstante, los presos, dentro de las minas, en las profundidades de las minas, encontraremos recovecos en los cuales podremos organizar tratos o recogidas de objetos del exterior. Bueno, una vez que logramos escapar, debemos de saber que tenemos un chip implantado que nos pusieron el mismo día de arresto. En cuanto salgamos de la prisión, se nos pondrá en la cabeza una recompensa con todo lo que ello repercute. Digamos que estaremos en nivel 5, ¿no? Por decirlo así, de alerta. ¿Qué ocurre si morimos fuera de prisión estando en este estado? Pues que nos teletransportaremos, digamos que apareceremos de nuevo dentro de la prisión, pero con una fuerte multa o penalti por haber escapado, con un aumento de la sentencia que en consecuencia, ¿no? Aparte de esto, también una vez escapados, podemos hackear la base de datos criminalística y borrarnos nuestro nombre de ahí y dejar de ser perseguidos. Pero claro, esto llevará mucho tiempo hacerlo. Bueno, llegamos a la parte final de este stage, donde se van a pasar una serie de preguntas, pero antes de pasar a responder preguntas, quiere responder a la principal, el poniente, y es de por qué han decidido meter el sistema de prisiones ahora, y no antes o después. Pues simplemente porque el equipo está trabajando duramente en los códigos del SSOCS, es decir, el Server Side Object Container Streaming, y trabajar en las prisiones no es algo que requiera que este sistema esté terminado, y ese es el motivo principal. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta que hacen uno de los que están allí presentes es que ¿qué ocurre cuando estás en búsqueda y captura y te localizan? ¿Te localizan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Que te disparan a matar o cómo qué opciones hay? A lo que responden que no, que siempre se te va a dar la opción de rendirte. ¿Y cómo te rendirías? Pues básicamente si te pillan en tu nave, pues te paras, desactivas, apagas la energía de la nave, los motores, los escudos y te quedas quietecito. Entonces, la seguridad lo que hará será, en vez de disparar a matar, pues se acercará lentamente a ti, te abordará, te arrestará y bueno, requisarán tu nave y cualquier mercancía que no debieras llevar. Bueno, la segunda pregunta es prácticamente igual que esta, pero complementa en algo, y es que ¿qué ocurre si te disparan a matar cuando tienes un crimen, ¿no? Cuando tienes alguna estadística de crimen.
A lo que responden que automáticamente respawneas en la cárcel. Si tienes algún tipo de crimen, respawneas en la cárcel. Pero que no obstante, que hay muchas herramientas y muchas opciones que te van a dar siempre para que puedas rendirte. La siguiente pregunta que hacen es cortita, pero es muy interesante. Preguntan que si el tiempo que tú tienes de sentencia a esperar en prisión, como por ejemplo los 40 minutos que hemos puesto de ejemplo, que si te puedes desloguear, desconectar del juego durante 40 minutos y después volver a loguear y estar ya libre. O que por lo contrario, si son 40 minutos de gameplay reales. A lo que, bueno, nos responden... La respuesta corta es que no, que va a tener que ser dentro del juego. No te vas a poder desconectar y pasar todo ese tiempo de sentencia fuera. Que lo que quieren es que sea pues algo realista, ¿no? Algo que sea una penalización que te haga comportarte un poquito mejor, ¿no? Dentro del juego. Vuelve a repetir todas las mecánicas que puedas hacer dentro para reducir tu tiempo de sentencia mediante los méritos. La siguiente pregunta va relacionada con los cazarrecompensas, que si un jugador, no, ya no un NPC, que ya sabemos que te puede arrestar, sino un jugador que sea cazarrecompensas y acepta la misión de ir a por ti, que si te tiene que matar a ti, a otro jugador me refiero, ¿no? O si puede un jugador arrestar a otro, ¿no? Mediante la rendición. A lo que nos responden que sí, que bueno, que podrás matarlo o bien podrás detenerlo si este se rinde. Si lo matas, pues lo envías directamente a prisión y si se rinde, pues lo puedes, digamos, encarcelar y mandarlo a la cárcel igualmente. La siguiente pregunta va diciendo que qué tipo de elementos van a poner para el tema de la fuga de una cárcel que suponga tener algo de habilidad y no solamente memoria, ¿vale? Para recordar una ruta de escape. Algo nos responden que bueno, que nosotros cuando vayamos a la cárcel empezaremos con un equipo muy malo, muy, muy básico, sin apenas oxígeno. Que llegar a la superficie del planeta es solamente el primer paso de un escape. Y que ya sabemos, como hemos dicho antes, que no hay mucho monitoreo y que puedes hacerlo relativamente fácil porque sobrevivir fuera va a ser difícil. Por eso no se complican tampoco mucho en controlar quién sale. Puedes llegar afuera en 15 minutos, sin ningún problema. Venga, estoy fuera. El tema es que ¿quién te recoge fuera? Porque en el vídeo, la nave que sale, las torretas no funcionan. Pero cuando todo esto esté funcionando, pues habrá las torretas de seguridad disparando, pero tanto balística como misiles, habrá también patrullas de vigilancia aérea, habrá un montón de tropas y de soldados patrullando también. En consecuencia, te puedes ver en la tesitura de salir fuera y decir, bien, he escapado, y ver una nube de humo. Y esa nube de humo, pues es la nave de tu colega que la han destruido. Entonces no te quedaría más remedio que volver para atrás, ¿vale? Es un poco lo que nos responden. Bueno, señores, y con esto damos por finalizado este vídeo. La verdad es que he disfrutado haciéndolo, ya que no pude estar en este stage. Preferí estar en... no me acuerdo dónde, tomando café no recuerdo. Estaba con la comunidad, ¿no? Haciendo vida social. Y bueno, he disfrutado mucho traduciendo todo esto y enterándome de cositas que desconocía. Y muy bien, la verdad, muy chulo. Así que nada, si os ha gustado también, igual que a mí, pues dejarme un like, un comentario, suscribirse al canal y recordar activar la campanita, que si no nos llegan las notificaciones, siempre y cuando querráis seguir viendo contenido de Star Citizen en español. Señores, sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano Marcial. Señores, nos vemos en el universo. Hasta pronto.